con más de 80 expositores de grupos étnicos purépechas y náhuatl, se llevó a cabo en Morelia la tercera Expo Etnia, en donde más de 15.000 visitantes presenciaron danza, música, artesanías, gastronomía, manualidades y alfarería, típica de Michoacán. Durante la inauguración se entregaron premios a las tenencias morelianas de San Nicolás de Obispo, Capula y Tremendo de los Reyes, por realizar los logos del Ayuntamiento de Morelia de una forma original. Vicente Martínez Pérez, jefe de tenencia. La explanada Valladolid lució llena de tradición, arte y cultura michoacana, en donde los expositores ofrecieron sus productos a los morelianos. El alcalde Wilfrido Lázaro Medina dijo que Morelia se distingue por ser incluyente y armónica, sin importar religión o apariencia. Morelia somos todos y aquí lo importante es que todos nos apeguemos a la legalidad, que todos vivamos en legalidad y en sociedad, en comunidad. Nuestro municipio conserva en algunas de nuestras tenencias y comunidades una riqueza milenaria que se transmite a través de la lengua materna, del arte, de la cultura y las tradiciones de las nuevas generaciones. El señor Salomón Trujillo, originario de Capula, que desde hace más de 30 años trabaja la artesanía en barro, dijo que toda su familia adoptó el oficio como una forma de subsistir, aunque las ganancias no son muy buenas. A veces sí y a veces no, pues ya ve que esto, el comercio, pues es una aventura nada más. Sí. Hay veces que se vende, hay veces que no se vende, pero de todas maneras le echamos ganas a ver qué. La suerte es la buena, ¿verdad? O más que nada tener fe en el de arriba. La situación no es distinta para los productores de pulseras, aretes, collares de hilo, semillas y cáscaras de fruta. El señor Cirilo Esteban Medites lleva alrededor de 40 años realizando a mano sus productos. Nos dedicamos a hacer como la cáscara de naranja, la semilla como la de tagua, la semilla de frijol también hacemos, todo lo que es, a ver compramos la de piedras turquesas, compramos por bolsa en Taxco, amatista, lo que es cuarzos. Los productores de molcajetes de San Nicolás de Obispo dijeron que pese a que estos artefactos elaborados con piedra volcánica han sido desplazados por las licuadoras, seguirán haciéndolos porque es su medio de subsistencia. Siempre traigo poquitos, pero pues sí he vendido, pues hay unos dos, tres piedras, y pues aquí yo no me dedico pues especialmente a eso, yo hago siembra. Y por eso es lo que le digo. Las comunidades que participaron en esta tercer Expo Etnia fueron Tremendo de los Reyes, San Nicolás de Obispo, Capula, San Antonio Parangaré, Santiago Undameo, Aracurío, Tacícuaro, Cincimacato Grande y la comunidad Nahuan. Para Cuasar TV, Dulce Arriaga.